por acompañarnos en este pequeño acto de paz, vida, vida y familia. Son 2 años desde que el nuestro grupo comenzó a su loita al ángulo año 2011. Una loita por lo derecho a vivienda, que no sería igual sin la presencia de la paz de mi vida, de la que no solo se puede hacer suyo la piel. Por lo camino quedaron varias compañeras y compañeros, algo que tampoco podemos dejar de mencionar. Este acto está convocado para decir a todas, mesmo a nos mesmas, que este movimiento sigue siendo necesario e a loita por una vivienda digna no puede cesar. Los desafiuzamientos son ainda, desgraciadamente, una realidad de cruel la nuestra ciudad, en Galicia y en el resto del Estado. Terminamos en 2018 con 70.000 desafiuzamientos en España, los peores datos de la historia. Durante el primer semestre de este año, hubo más de 33.000 desafiuzamientos, los cuales un tercio fueron por hipoteca y el resto por alquiler. Cambió un ser de tendencia. Ahora mismo desafiúzan más a familias que viven en préstamo de alquiler y menos a los hipotecados. El 83% de los desafiuzamientos en Vigo o son ya por causa del alquiler, un 14% más que el año pasado. El aumento de precio del alquiler es imparable. O precio medio ronda los 600 euros mensuales. En muchos casos alcanza los 900 euros. Por contra, los ingresos medios sitúanse en unos 950 euros al mes, lo que hace imposible tener una vida sin sobresaltos, sin aperturas, sin quitarnos las actividades básicas que componen la vida de una familia normal. Son muchos los hogares galegos que llegan con grandes dificultades a fin de mes. Para Asunta de Feijóo, la política de vivienda limítase a escuelas y ayudas insuficientes y de difícil acceso para la mayoría de las familias que las precisan. Equivócanse que intenta confundirnos mezclando problema habitacional con la pobreza extrema y marginalidad, imputando a responsabilidades sobre la vivienda a la venta galega. No apoyar o programa de la Iglesia Galega Asunta no puede ser tomado como un error o alcalde de Vigo. Es un programa que en 5 años solo fue capaz de movilizar 37 viviendas en toda Galicia. O que desde a nosa plataforma reclamamos ao Concello de Vigo e, por exemplo, a necesidade de chegar a acordos coas entidades bancarias grandes tenedoras de vivendas. Conseguimos que chegar un programa de acordos que se resume nos seguintes puntos. Primeiro, declarar a Vigo como cidade libre de desafiuzamento, elaborando protocolos de actuación para evitar o desamparo das familias, dándoles a cobertura necesaria, atención de menores e persoas vulnerables, víctimas de violencia de género, etc. Todo iso podería ser realizar a través de una oficina municipal de vivienda. Segundo, adoptar e impulsar medidas dirigidas a facer fronte a desocupación cada de vivienda, instando a comunidades de Estado a que cumplan con intereses erarios. Tercero, instar o Parlamento de Galicia e as Cortes Gerais a adoptar medidas legais dirigidas a loitar contra a desocupación permanente de vivienda. Es solamente un resumo das 10 medidas que acá de Vigo hizo ao Concello. Pero sin duda, o verdadeiro culpable
esta falta de política de vivienda en Galicia es el señor Feijóo, apoyado por la suya voceira, en Vigo, a señora Corina Porro. No podemos subirnos a socios que intentan, sabemos bien por qué, confundir a opinión pública. Por una vivienda digna, por una vivienda digna, saímos a rúa para no quedarnos na rúa. ¡Moitas grazas! Sin teto, no hay derecho a vivir sin teto, no hay derecho.